Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar esta USB. Ahorita la voy a conectar para que ustedes puedan verla. El problema que tengo ahorita con esta USB. Como podemos ver, si yo entro a la memoria, todos los archivos tienen nombres extraños. O en algunos casos he visto que le llaman letras chinas. Y vemos que hasta el nombre de la USB tiene un nombre con letras y signos extraños. Y que si nosotros queremos borrar uno de esos archivos, tampoco nos permite hacer el proceso que aparentemente lo borra. Pero vemos que el archivo no desaparece y que no lo borra. Estuve buscando unos videos en YouTube y lo único que encontré era que le daban clic derecho sobre la USB, le daban propiedades, se iban hacia herramientas, comprobar disco, seleccionaban ambas opciones y le daban iniciar. Pero como podemos ver aquí me lanza este mensaje, le voy a dar forzar desmontaje. Como podemos ver, aparentemente aquí ya terminó la comprobación, entonces yo lo voy a aceptar y vemos que lo único que pasa es que deja de reconocer la memoria. Si yo entro, aparentemente no tiene nada, pero si me voy nuevamente a equipo, vemos que no me aparece la capacidad de la memoria. Y bueno, voy a desconectar la memoria USB en estos momentos. Y ahí me desaparece. La voy a volver a conectar. Y vemos que aparece con el mismo problema. Podemos ver que, bueno, a mí no me solucionó. No me solucionó. Pero bueno, ustedes pueden probar. Puede ser que a ustedes sí les funcione. Pero en mi caso no funcionó. Entonces, lo que yo voy a hacer es usar un programa llamado Disdrill. Como podemos ver, este es el programa que yo usé para recuperar los archivos de la memoria USB. Vemos que aquí me aparece el disco duro, el disco principal, y aquí me aparece la memoria USB. Ah, pero antes nos vamos a ir hacia estos puntos, aquí a la parte de ayuda. Y tenemos que tener marcadas ambas opciones. Ustedes van a marcar estas dos opciones, la de comprobar información. Bueno, esta no es necesaria, pero sí, esta sí va a ser muy necesaria. Que la habiliten. Cuando ustedes la habiliten, les va a pedir que reinicien, reinician y vuelvan a ingresar al programa para seguir el procedimiento. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es. Esta es nuestra USB con los archivos dañados. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, como podemos ver, acá nos aparecen los puntos, tres puntos. Le vamos a dar clic sobre los tres puntos y le vamos a dar búsqueda de datos perdidos. Y como podemos ver, empieza a hacer un escaneo. Si es la primera vez que ustedes van a hacer el escaneo, puede hacer de que les lance un mensaje. No sé si me lo va a lanzar en estos momentos. Dejemos que termine. Veo que no me lanzó el mensaje. Pero a ustedes les puede lanzar una ventanita diciéndoles de que falló la comprobación. Y les va a pedir que autoricen la búsqueda profunda. Entonces ustedes solo le dan que sí. Y va a empezar a hacer de nuevo el escaneo. Y de esa manera ya van a poder recuperar sus datos. Como podemos ver, aquí me dice que ya encontró 63 imágenes y dos videos. Y veamos que acá abajo también están corriendo los resultados que va escaneando y que va encontrando. Sí, bueno, tenemos que dejar que termine el escaneo para ver todos los archivos. Pero para que ustedes vean que yo les estoy
que en el programa en serio está funcionando, vamos a darle a revisar objetos. Y vemos que aquí ya me aparece una carpeta que dice reconstrucción de etiquetas. Y vemos que aquí me van apareciendo carpetas con los archivos que se han encontrado. En mi caso me dice que ha encontrado 65 imágenes que son en formato JPG. Y aquí me aparecen las. Aquí me aparecen el nombre que tienen las fotos. Y bien, también me aparecen los videos MP4 y un par de audios. En este caso solo es un audio. Y bien, no olviden apoyar el canal, apoyar el video y dejar su like y suscribirse. Si este video y el canal reciben el apoyo, voy a hacer un próximo video para instalar el District en su versión completa. Y bien amigos, no olviden dejar su like, suscribirse y dejar sus comentarios en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.